Entonces seguimos acá, la idea es cómo, qué técnica vamos a usar acá. Acá hay que ponerse un poco creativo y tratar de decir, bueno, yo tengo esta red que es la que más me está molestando. ¿Qué es lo que debería hacer para sacarla? Tengo que elevar al cuadrado ese lado y por defecto tengo que elevar al cuadrado el otro lado también. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Observen, raíz de x al cuadrado, entonces va con esto, me va a quedar x. Y acá lo que voy a tener que hacer es hacer el producto de menos x más 6 dos veces, por menos x más 6. ¿Cómo nos va a quedar esto? Menos x por menos x es x al cuadrado, x por menos 6, menos x por 6. Menos x por 6 nos da menos 12x, y luego tenemos 6 por 6 nos da 36, igual a x. Paso esta x de este lado, o sea, resto x de los dos lados, me va a quedar 0 es igual a x al cuadrado menos 13x más 36. Y lo que hay que hacer acá, como es una función cuadrática, es calcular las raíces de esa función con la resolvente. O sea, con la fórmula que nosotros conocemos, que va a ser menos b más menos a 4 por a por c. O sea, vamos a tener menos 13, o sea, 13 más menos. 13 al cuadrado menos 4 por 1 por 36 sobre 2 por 1. Vamos a hacer esta cuenta, ¿ok? Y vamos a ver cuánto nos da. Si no nos da una cuenta, si no nos da un número entero, un número positivo obviamente nos tiene que dar, porque obviamente si ustedes observan, en este caso, no, de las dos soluciones, una va a ser una solución irreal. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo lo que estaríamos calculando sería, si nosotros prolongamos esta curva, sería como la prolongación acá. Digo esto para que se entienda. Igualmente, si es una recta, o sea, más que nada vamos a tener dos, ¿sí? Una que va a ser más grande, que es la que no debe ser, que debería estar por delante de 6, más grande que 6, y una que está entre 0 y 6. O sea, por el gráfico de las dos soluciones, la única que es posible de lo que nos va a dar acá va a ser la que está entre 0 y 6. ¿Sí? Esto les digo porque ustedes a lo mejor ven el ejercicio y dicen, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo es que hago si tengo este problema de tener una raíz que se me escapa del scope? Bueno, no, en realidad acá lo que hay que hacer es adaptarse con lo que nosotros vamos teniendo. ¿Se entiende? Entonces con eso vamos resolviendo cada una de las partes. La idea acá es que la integral nos va a dar positiva, ¿sí? O sea, nos va a dar un valor mayor que cero, porque estamos hablando de un área que es positiva. Yo no voy a resolver la integral porque básicamente los pasos ya están hechos, pero el valor de A que nos dé acá, que va a estar entre 0 y 6, va a ser el que vaya. Entonces, con eso lo que hay que hacer es resolver esto que está planteado y lo vamos viendo. En el resto de los ejercicios que sigan, yo no voy a resolver las integrales tal cual, sino que la clave acá está en plantearlas. En realidad la idea es que ustedes cuando resuelven la integral, ¿sí? Si en una cuestión por cuestión de tiempo no llegan a resolver la posta, con lo cual es un tema, pero es importante que el 90% del problema para que esté bien planteado sea esto, ¿sí? Que se haga bien el dibujo, que se hagan bien los intervalos, que se sepa pensar dónde está el techo, dónde está el piso, ¿sí? Ese tipo de cosas son muy importantes, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.